Thankfully, here Saucy stays behind. Here's the footsteps. There's that first lineup for the side kill. Easily done there for Sentinels. Vantage picked up for Cloud9. They're going to excel into this B site now. APOD had a rifle. Remontada de Sentinels en el mapa de Lotus, que arrancaba con un 9-3 en el cambio de lado. Un ataque por parte de Evil Geniuses que era bastante encendido. Veíamos lo que nos estuvo haciendo falta en las jornadas anteriores. Un Yaugeomo súper proactivo, consiguiendo esa primera baja. Multifrags constantemente generando el espacio. Pero llega el lado atacante de Sentinels. 9 rondas seguidas también y cierran el trato. Sí, es complicado lo que le acaba de pasar a IG, porque es como pensar de nuevo también en cómo funciona este mapa de Lotus y cuáles son los puntos a trabajar más en relación a cada uno de los lados. Tenemos 4 rondas se ganaron en total desde el lado defensivo. 3 fueron de Sentinels y una sola fue de Evil Geniuses, y la de Evil Geniuses fue prácticamente un clutch en el que queda 1 contra 1 Derek. Creo que la principal diferencia entre estos dos equipos, además de la composición, obviamente, de que tienen el Cypher por la Killjoy, me parece que es cómo plantean la defensa, ¿no? Un Sentinel que desde el lado defensivo pudo asegurar solo 3 rondas, pero fueron a base de unas buenas retomas, bien organizadas, lidiando los ángulos y entendiendo también el momento justo para tocar la Spike y decir, bueno, este es el momento de desactivar y lo tomamos. En el caso de IG, me parece que con el Cypher, si estás contra una race muy, muy buena como es la de Seken, prácticamente te hace la vida imposible. Muy, muy consciente todo el tiempo la escuadra de Sentinels de quebrar esa utilidad. Los cables en algunos casos sí los movían de posición, en algunos casos, por ejemplo, los colocaban en altura. Y aún así, Seken entró la mayoría de las veces con mucha facilidad. Entonces, siento que APOD acá, el rol que él empieza a tener en el partido, me parece que en el ataque es muy, muy bueno, pero en la defensa, si el resto del bloque de tu equipo, de tu escuadra defensora, no domina, no controla el mapa, jugar en el site prácticamente se vuelve imposible contra una escuadra de Sentinels que tiene como default quebrar la utilidad y pasar con mucha simplicidad. Por sobre todas las cosas eso, constantemente Sentinels va por las diferentes puntas del mapa cuando están en el ataque y rompe el cable. Cuando se empiezan a repetir los patrones de cable, los terminan de encontrar sin problemas. Hacen muy bien en ese sentido. Un Yaugeomo que me parece 383 dice ahora, pero la primera mitad terminó con 540 de ACS. Estuvo totalmente intratable en lo que fue ese lado de ataque. Y es importante tener en cuenta porque no había estado apareciendo tan constantemente. Sí. Para remarcar un poquito también las rondas de defensas, una de las rondas que sacó Sentinels fue el clutch de Sassy, que se quedó desactivando cuando estaba venía contra DR. Sí. Contra DR. Digo, no es que hay muchas rondas en la defensa para ninguno de los dos equipos. Siento que Sentinels tal vez fue un poquito más proactivo en achicar un poco más el mapa, tener rotaciones más rápidas y tratar de fludear el site, entrar al site al mismo tiempo en el cual se estaba dando el planting, molestar lo máximo posible. Y en cambio, IG se notaba muy reactivo. Se notaba, es como, hay utilidad en el sector de A, bueno, vamos a empezar a rotar para el sector de A. Rompieron la puerta destructible, bueno, vamos a ir para el sector de B. Es como que respondiendo después de que Sentinels haga el paso. Sí. Y en este mapa, si haces eso, tenés un problema. Tenés un problema y ellos lo saben. Porque además en el ataque constantemente, cuando ganaban un espacio antes de la rotación del rival, lo comían. Yo quemo con APOD, recuerdo las primeras rondas, cerrando el espacio para el sector de B, yendo a comer sí. a Celsius, no dejándolo acomodarse. Si no haces nada de eso, este mapa en defensa es difícil. Un mapa que la defensa en general para todos los equipos en Lotus sí. ha sido complicada y curioso para pensar. Ahora, hablando de lo que es la defensa por parte de Evil Geniuses, me quedo con eso. Una defensa reactiva en donde estaban esperando constantemente las propuestas por parte de Sentinels, en donde APOD también cae constantemente a veces en alguno de los sectores porque precisamente tienen a un Seken capaz de romper toda la utilidad, de poder ir hacia adelante y generar unas entradas muy agresivas. Sí, me parece que también es como, preparaste este mapa, insisto, en la cuestión de la defensa tiene que ser sólida también, porque no digo que la tenés que ganar, pero tenés que sacar por lo menos las 3 rondas que sacó Sentinels para decir, me veo un cambio de lado con un poquito de diferencia. El Cypher me sigue haciendo ruido. No digo que esté mal, APOD lo juega muy bien, pero creo que no es lo suficientemente strongholder el agente como para sí. decir, bueno, la defensa la vamos a jugar en el side, vamos a quedarnos de chile esperando. Porque no te puedes quedar esperando contra un agente que, o sea, realmente te quiere la utilidad y es inútil el agente, se vuelve muy inútil. Y
Digo, tenés un Yoquemo pegando, tenés un Yoquemo que sabe dominar, salió campeón del mundo en este mapa, creo que pegue no le falta, pero me parece que falta un poco más de... El estar un paso adelante del otro significa voy a dominar un lugar y desde ese dominio juego la retoma. Pero si voy pivoteando de acá para acá, de acá para allá, de acá para allá, nunca voy a tener una retoma ordenada en un mapa tan grande donde tenés tres sitios. Incluso había muchas veces el intento de utilizar la utilidad para conseguir la información y que aparezca algo que no terminaba de cerrar. Recuerdo ese anochecer directamente para ver si... Entraba para ver si veían gente para el sector de A cuando estaban en una económica. Es como tratar de buscar esa respuesta sin tener la información concentrada. He gastado muchos recursos para tratar de buscar información y de repente un riesgo de que no puedes conseguirla. ¿Qué creen que va a pasar a Lana? Es un mapa de Vayne. Es la selección por parte de Evil Geniuses. Está en una situación compleja. Tiene que tratar de empatar, tiene que tratar de conseguir el punto. Pero la situación es que todos estos aspectos que ustedes están mencionando acá en la mesa de análisis son esas tuercas que le ha faltado ajustar. De hecho, ya vivíamos un punto de la partida en donde era un poco de frustración de Yauguemo, de ver a sus compañeros caídos en los primeros segundos, de cómo va reestructurando la ronda. Siento que, y se ve sobre todo desde el lado atacante, hay rondas por parte de Vildineses que se ven súper planeadas, súper estructuradas, pero cada alguno de los integrantes ya es como, ¿y ahora qué? ¿Cuál es el siguiente paso? Y en esa... punto en donde tienen que tomar decisiones, Sentinels es muy rápido de aprovechar cada uno de los gaps. Sí, Sentinels creo que hasta el momento es uno de los mejores equipos improvisando y resolviendo. Fueron varias las rondas de ataque en las que tenían presencia a mitad de ronda, dice Mosa, decantarnos por el sitio de B, por ejemplo, donde no había prácticamente nadie. Y ahí es donde IG estuvo llegando tarde constantemente a las retomas sin poder estar un paso adelante del rival. El mapa de Vayne es la selección de IG, es un mapa que se presta mucho a dominar. Me cuesta ver un IG este año que en el mapa de Lotus, que es de dominio, No lo vemos realmente jugar tan agresivo como me hubiese gustado. Siento que jugaron quizás hasta más agresivo el Sunset que este mapa en su momento en el kickoff, ¿no? O sea, el Sunset lo jugaban súper agro cuando lo tuvieron que hacer. Y ahora en el mapa de Vayne, el Gecko que se mantiene por parte de Tens. Y vamos a ver cuál es la composición de EG, que prácticamente no lo va a mostrar en este stage 1. A ver con qué nos trata de sorprender la escuadra de EG, que... Ok. Sí. Es un mapa de Raze. Es un mapa de Raze, es un mapa en donde el Gecko también está muy fuerte. Sí. La Sky con el Gecko me parece que tiene la combinación justa de cantidad de información que podés conseguir sumado a las flashes disponibles. El Gecko es muy, muy bueno con esas flashes. Te acomoda muchísimo el plante y el postplante también tener el Gecko disponible en este mapa, en especial cuando juegan tanto al postplante. Composición espejo entonces por parte de ambos equipos. Nos vamos directamente al segundo mapa, mapa de Vayne. Y para eso, Mitsukebo, la partida de ustedes. Gracias, Mesa Análisis. Mitsu, después del 9-3, épico y triste que acabamos de ver, ¿qué va a pasar? ¿EG se levanta o ya fue? Creo que hay mucha inconsistencia. Sí, okay. Vemos al equipo de Evil Geniuses y eso no es algo de lo que uno se pueda llegar a fiar a largo plazo. Y Sentinels, que haya sido capaz de levantar el Lotus, okay, luego de no encontrarse para nada, dijeron, ok, al lado del ataque, ¿sabes? Nos volvemos a encontrar, no se demoraron nada. Y, fueron capaces de poner 9 rondas consecutivas. Eso te dice que ya el equipo estaba como en la zona de... Tenía una intención clara. Y era ganar el mapa de Lotus. No era simplemente maquear el resultado, era ganar el mapa de Lotus. A pesar de ser en 3-9, ganar el mapa de Lotus, y ahora creo que van a empezar bastante bien para el Vayne. No sé cómo lo sea el caso de Evil Geniuses, pero del lado de Sentinels las cosas se ven muy bien. Ahora en una ronda de pistolas. Empieza entonces Kevo, Sentinels en el lado del ataque, Evil Geniuses en el lado de la defensa, a ver si nos mandan a ese 1-1 y al Decider, que va a ser el mapa de Sunset, si es que lo permite Sentinels también. Mucha mira, mucho pegue, muchos mapas donde hay mucho contacto, donde tiene que haber muy buena coordinación. Cuando hablamos de ataque y cuando vimos a los dos equipos atacando, se sentaron sumamente cómodos. Los Sentinelas lograron remontar el mapa justamente de este lado. Y ahora veremos cómo se desempeña, ¿no? El trabajo de, bueno, lo que llega a ser el Gecko siempre es primordial. Lo llegamos a ver con Bustio el día de ayer. Lo llegamos a ver también con incluso con Tex, ¿no? Cuando lo jugó la Levianeta. Gecko es primordial para acelerar ritmos dentro del mapa de Marruecos. Y con este teleport, dejan de estragos y ciertas dudas sobre una Potion que se pone de espaldas, que intenta evitar quedar cegado. 40 segundos de un juego de luces, de sombras por parte de los Sentinelas para intentar engañar a los genios malvados lo antes posible en una entrada que ya pinta comprometida, casi garantizada.
Sí, un planteamiento de Sentinels que normalmente es mucho de mover el mapa, mucho de mover la defensa y de hecho lograron su cometido porque Evil Geniuses está todo en ese sitio de A. Van a tomar el TP, pero van a seguir en el mismo pixel, en el mismo ángulo, en el mismo dominio que tiene Superman y que ya lo habían concretado anteriormente. Y bueno, sí, pueden intentar adelantar por las espaldas, pero Superman ya había concretado ese espacio. Ahora, JunkyUT es el que está más cercano, pero mira la proactividad que está teniendo Sentinels para dominar esa zona de CT y poder responder teniendo en cuenta de que ya se están demorando mucho y que probablemente vienen por las espaldas. Ahora sí, con esos disparos, con toda la intuición, el hecho de resguardarse en la zona, al menos trasera, es una buena noticia. JunkyUT ha de ser puesto a prueba en el duelo frente a Superman. Se come algo de daño, prevalece en el ángulo y cada uno de los Sentinelas ha hecho su trabajo. Ronda impecable para los Sentinelas que tenían todo controlado. 1-0 en el marcador, que con fuerza lo hacen los Sentinelas. Una ronda de pistolas importante, lo decíamos, la proactividad para dominar esa zona de CT, pushear, entendiendo lo que está pasando en la ronda. Se están demorando tanto tiempo y si nos quedamos en el sitio, nos vamos a comer toda la utilidad, literal. O sea, necesitamos más espacio porque ya no tenemos a nadie por las espaldas. Y Evil Geniuses no había dominado tanto, no había gastado las playas, etcétera. Así que Sentinels se demostró perfecto de lo que es capaz en esa primera ronda del mapa de Vine. Van a pasar la economía. Evil Geniuses intentando un dominio de ese orbe, quizás no. Lo van a bypassar y se van a pupear ese smoke. Puede ser. Ay, 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 en graves aprietos el brasileño a la derecha con la ráfaga de la Bulldog. Va a correr y cuidadito si lo ven en el ángulo, ¿eh? Se pone bien cubierto. Siguen cazando la vida de Sosí, pero Chao Chimo es la primera víctima, el primer cazador en ser cazado. El carnalito dice, bueno, si ustedes van a intentar llevarse o jugar a casas así, nosotros plantamos el Spike, nosotros venimos a jugar Valorant. Sosí con la doble baja, se llevan a Tiur, detecta en caverna a otro elemento enemigo. Están obsesionados con Sosí. ¿Por qué estás tan obsesionado conmigo? Dice Sosí, no lo entiende. Le pone una a Tyson, queda solo contra el mundo y es otro impecable para Sentinel. Otra ronda muy bien manejada. Nuevamente el default persona funciona a la perfección. Tenemos dominio de cada punta, pero una vez que escuchamos ruido en la zona de baños, vemos las flash de Gecko, vemos las flash de Sky y además vemos el Brimstone. Son tres jugadores y ahí termina acabando con la vida de Raze, así que plantamos en el sitio de B, está completamente libre y una vez que es así ya se encuentra comprometido y sabe que le están puchando, entonces empiezan a correr literalmente a ayudar a su compañero porque sabían que estaban la mayoría ahí. Y sí, otra ronda bastante facilitada para el lado de Sentinels. Ay. 2-0, la compra completa para Evil Geniuses. Como que, sí, no hemos visto, o sea, hemos visto mucha apuesta por el lado de ellos en la defensa. Vimos en la ronda de pistolas el stack en el sitio de A, vimos en la ronda económica el pusheo en el sitio de A, pero ninguna de esas ha funcionado en contra de un Sentinels muy preparado con las defaults. O sea, creo que les está funcionando bastante bien. El día de ayer vimos muchas defaults sin respuesta y es como, esa es la diferencia de Sentinels con el resto de los equipos, quizás por ejemplo un 100 Thieves o a veces un Cloud9, porque JunkyUT es capaz de darse cuenta y ir ajustando su geleo respecto al equipo rival. Si el equipo rival no domina nunca y está jugando muy pasivo, entonces no vamos a hacer una default de medio año, ¿no? ¿Qué estoy viendo? O sea, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué no estoy viendo? Porque es así, no está. O sea, así dijo, no. Después de que me vinieron a acosar cuatro elementos en caverna, tengo que irme a descansar un poco. Esperemos que esté bien. El pobre es así, que solamente haya sido algo como, híjole, bro, pues se me olvidó ir al baño, ¿no? En pocas palabras. Ojalá y no sea. Espero así que no salgo de la boquita, o por decirlo, que se encuentre bien. En pocas palabras. Ya nos puede ver. Nosotros te vemos. Oye, qué cantidad de aumento tiene este muchacho, ¿eh? Vamos a hacer eso con los lentes. Es la mejor foto que uno puede llegar a sacarse. Sé que él le sabe. Estoy contenta por eso. Creo que era Sentinels el equipo que todos usaban lentes. Sí, ¿no? Sassy sí, también. Sassy, sí, sí. Tense, sí. Sí, sí. Ya sabía. ¡Ay, Kaplan! ¡Hasta Kaplan! Ya me siento por player. Lentes, buff. ¿Por qué no estoy Hola, pegando? ¡Hola, Sassy! ¡Hola, Sassy! Hola, sí. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo estás, amigo? Ok. Nada grave. Todo bien, pero había que checar a Sassy, así que... Sí. Bueno. Lo llevaron con no una es sage fácil, y ya quedó. No es fácil tener que lidiar con tanta presión, estar mucho rato en una situación tan delicada como la que está él. Pero bueno, Sentinels lo está dando todo ahora mismo.
sea para que sea partido y se pueda descansar 2-0, digo, es un comienzo excelente para ellos. Pero esta es la ronda en donde vamos a ver si Evil Geniuses es capaz de sobreponerse. Un mapa de Lotus nos dejó un sabor bastante amargo, quedó perder un 9-3. O sea, imagínate decir, me remontaron 9-3. No, no es lo que quieres. No, uno no se siente tan orgulloso de eso. Y queda en tu récord. Second. ¡Oh! Creo que hizo lo de la botella. No lo vieron, no lo grabaron. No puede ser. No, me la he perdido. Pero bueno. Mitsu, cada que intenta entrar, cada que entra al estudio, intenta hacer lo de la botella. Alguna vez, y la voy a quemar en vivo, esa botella se desparramó un poco. Mira, mira, ahí está, ahí está. ¡Oh! No lo puedo creer. No, 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 no. Estos están en otro nivel, Mitsu. Lo va a intentar. Casi te sale, Mitsu. No, la gente no lo puede ver. Sí, no. Seguimos con la petición. De hecho, ahí a la gente de Riot Games que nos habiliten el TikTok para streamear justamente la foto. El pop, ¿no? Que de lo que están viendo, sí, para que vean a Mitsu jugar un poco. Y hay que arrodillarse. Literalmente, a veces creo que está ahí, se pone en el piso. ¿Qué están haciendo? Me gusta. Están aplaudiendo. Todos de Sentinels ahora mismo. Todas las playeras de Sentinels. Y es curioso porque Evil Geniuses es como el equipo campeón mundial, pero a día de hoy la transición y todo el mundo está con Sentinels. Hay algo que no sé si sabías, yo me enteré hace poco, que hay un título de el campeón mundial no oficial. ¿Cómo? Y ahora, sí, el campeón mundial no oficial. Okay. Y ahora mismo lo tiene Leviatán. Está en la Wikipedia, literalmente. ¿En serio? Es real, está en la Wikipedia. Es World Champion. Un oficial World Champion. Okay. Y en el Wikipedia sale ahí que ahora mismo lo lleva Leviatán. Y se trata de cuando un equipo gana un mundial, luego si un equipo le gana a ese equipo, en el caso de Leviatán a Sentinels, Leviatán se vuelve el campeón mundial no oficial. Ok, me gusta. Eso es curioso. De hecho, bueno, ahí quizás lo tuiteé para que se enteren. Me gusta, pero eso, ¿no? Es como una racha que te vas llevando. Ahora mismo tenemos el título, man. No sé si Leviatán lo sabe, pero pero ahora que lo sepan, ¿no? Que ¿sí? lo sepan y que lo tuiteen. Campeones del mundo no oficiales, lo quiero ver en su barra de Twitter, ¿no? Ahí vamos a ver cómo lo hace. En su barra de X. Qué raro decirlo así, pero bueno. Sí. 5 en contra de 5. Sentinels en camino, se van a meter con todo y paliza por codo. Ayúdame, mami, me está persiguiendo el lobo que lo termina impactando. Se han metido al sitio. Es un 5-5. Mucho peligro con esto, ¿eh? Sí, se viene una retoma de la de Evil Geniuses. Muy complicado. Superman está intentando chutear, intentando conectar en contra de un Seiken que saltando lo encontraba. Dispara la cabeza, come tierra tense. Nada que hacer. Uno por la zona de metal. Celsius utiliza la Molly para que no le pusheen por la zona de CT, pero está muy encerrado en ese sector. Le tiran otra Molly encima. Nature tiene que salvar a su compañero. Superman, 3 eliminaciones y solamente queda John QT. Le da muy poco de vida, 4 puntos de vida. Queda muy decaído por esa cortina tóxica. 1 en contra de 2, tiene Spike. Enfrente queda suficiente tiempo, pero están en modo tótem. Están los dos jugando en conjunto y esto es muy complicado. No se abre por ahora. Viene el Wingman y termina consiguiendo la frag y la primera ronda para Evil Geniuses. Ah, qué locura, ¿eh? Ah, qué locura. Pensé, no sé por qué sentí que a una 36 de vida John QT en una de esas se la podía hacer, ¿eh? Como que tuvo un sentimiento raro. Me alegra que no haya sucedido, porque hubiera sido detonador para los genios malvados, pero Superman clave, hay que decirlo, en esta ronda, demasiado quirúrgico para evitar, ¿no? Y el hecho de quedarse justamente en la zona de Juca es una manera perfecta de poder denegar este tipo de entradas que se concentran mucho en la zona de larga, ¿no? Lo llegamos a ver incluso el día de ayer también, en forma de contrarrespuesta a varios de los equipos que jugaban agresivamente. Es una buena opción para intentar detener y tener una mira muy peligrosa en la zona. Celsius, y una vez más, los Sentinelas que toman la decisión de volver a arrancar su ronda en larga de B. La idea del teleport podría ser clara, a no ser que John QT ya está rotando cerca del lugar, así que quizás se comprometan para ir por ahí. Sí, bastante. John QT, de hecho, ya empieza a reunirse con sus compañeros. Los guía bastante profunda por el lado de Nature. Concretando ese primer contacto, viene la definitiva. Las buscadoras, Superman con la Molly. Ahora va a evitar la entrada, a no ser que la lleguen a forzar. Sassy termina cayendo. 2 puntos de vida. Y la doble mordedura, la última restante. Intenta baitear a su compañero. Llega Carnelita también, conecta. Y estuneó Nature, que por nada se termina salvando. Es una retoma que por ahora no se ha plantado la Spike, pero un 4 en contra de 4. Se van a meter aún así, ¿eh? Son tercos, no van
Vamos a usar el teleport. Seken, 57 de vida, se mete dentro del búnker. Viene el perro y le muerde la nalga. En pocas palabras, John Kitty desde atrás. Tres eliminaciones del lado del marroquí a Potion, que ha caído en el suelo. Espectantada. 4-2 en la retoma. Quieren el ace. Está gritando el Riot Games Arena. A ver cómo la desarrolla el marroquí. Ahora que Derek termina con la vida de su espijo. 3-2. Y G se arrepiente de sus pecados y se va para la zona del spawn para guardar. Es el 3-1. Uy, otra ronda de Sentinels. Esta vez cambiamos un poco más el ritmo. Luego de esa pausa táctica fue como que un Evil Genius se estaba encontrando y dijimos, ok, estamos haciendo muchos defaults, que no se acostumbren, que no tengan tiempo de procesar lo que estábamos haciendo. Vamos a ir directo, ¿no?, al sitio de B y en un doble tempo, medio que frizar la ronda, pero doble tempo bien ejecutado. Evil Genius se cedió todo el sitio literalmente. Y Derek y Nature se quedaron sin poder hacer nada y guardando el armamento que se les quedaba de la ronda anterior. Ahora va a ser un 1-3 el marcador. Era clave esa mordedura, pero sí, dejaba muy tocado, no sé quién, a su mamen. Se quedaba 2 de vida y era el único que estaba prácticamente en el sitio. Luego John Cutie, bueno, sí, le pushaban, le intentaron pushar ese smoke y no salió muy bien. Compra completa de Sentinels. Una compra medio rara, medio mezclada por Evil Geniuses, doble Classic. Su mamen puede tener la fosa de Hyperia, pero no hay muchas definitivas para jugar ahí. Quería intentar una agresiva quizás en la zona de larga. Celsius le va a jugar muy precavido, muy receptivo, también muy atrasado en eso. Prepara el vértigo. Lo mira y le dice, por favor, encuentra algo. Por favor, dame datita. El gran problema es que Sentinels tiene varios elementos destinados en este lugar. Detectado, presencia enemiga, enemigos, jugadores por parte de los Sentinelas cerca de baños. Gracias a ese bumbo de Apatión. Un armamento demasiado débil. Una Classic solamente busca el milagro y a base de Shift también lo van a mandar lentito, pero a la tumba. Seken desde atrás cae a manos de Derek, que lo encontraba en la movida. 4-3 el plantado ya concreto de cara a la retoma. Derek está buscando la jugada, de parecer se quiere abrir solo en contra de todos Sentinels, pero Celsius concreta la baja y ahora se hacen demasiado fuertes. Una vez más, dos jugadores de Evil Geniuses están planteándose a sí mismo guardar ese armamento. Nature ya está cuidando las espaldas, haciendo una vía libre de escape para su compañero y su familia. Está con una clase que hace que no puede hacer demasiado. No había nada que recoger, nada que carroñar en la zona de ST. Nada le dejaron para poder jugar la ronda y se va a quedar ahí. En contra de la Spike, modo Tolisis. Son 4 jugadores de Sentinels que una vez más entraron al sitio de A, plantaron la Spike y Evil Geniuses se quedó en la nada prácticamente. Posición fetal, Superman. No tenía mucho que hacer. Y tú lo dices, se viene la Autolisis, se viene la automorición por parte de Superman. 4-1 de unos sentinelas que aprovechan mucho el potencial del Gecko alrededor de estas entradas veloces de poder ejecutar rápido junto a Seken también, que conseguía 2 eliminaciones clave y sí, quedaba detenido por Derek, pero el daño ya estaba hecho. Y una vez que ya te puedes meter de esa manera, ya puedes terminar en pocas palabras con toda la protección o todo el planteamiento que tenía el equipo, generar una retoma es muy difícil en este lugar del site. Sí, eran 2 jugadores nada más, pero eran 3 en el site y aún así no pudieron frenar, no pudieron... no sé si utilizaron la Molly por el lado de Apod, pero Yaugema estaba con la utilidad en la mano intentando frenar nuevamente el rush. Derek tampoco pudo hacer mucho con la Molly. Sí, no. Porque respuesta, Yaugema, al menos una buena noticia para empezar esta. Uy, se metió Seken violento. Nature dice, por ahí no. Y viene con la definitiva, va concretada Tyson. Se acabó. ¿Eh? Se acabó la ronda. ¿Así? Así muy, muy, muy rico y todo, pero bueno. Sentinels como que quería hacer lo mismo de la ronda anterior y esta vez de nuevo, ¿no? 3 jugadores en el sitio de edad, defendiendo. La ronda anterior era súper raro, no pudieron frenar ese rush, pero no sé cómo fue bien la primera eliminación de Yaugema. Después, intentando llegar al trade, se abría demasiado. Quizás eso fue un error del lado de Sentinels, pero lo aprovecha bastante bien Nature y ya la ronda se terminaba, activa la tumba divas y listo, nos vamos, nos fuimos. Segundo punto, para el Geniuses. Concretando otra ventaja para ellos. Nuevamente, no hay definitivas de ninguno de los 2 equipos. Ah, y otra vez más, lo intentamos en el sitio de A. O sea, siguen insistentes con esto. Es una simulator, ahora dejando una vez más a 2 elementos en baños. Entonces dice, por ahí hay enemigos. Tira una perfecta luz guía, busca igualmente eliminar. Están adivinando dónde se encuentra Potion, que está jugando detrás del umbral, manteniéndose cerca del humo. Íntimo, buscando alguna baja. Celsius se asegura de que no hay enemigos cerca del lugar y con esta Molly puede molestar en la zona de baños. ¡Qué buena lectura por parte de Celsius! Le olió el perfume al espejo. 5-4, Spiker ha sido plantada. Intentan molestar. La idea de teleport puede no ser tan mala. Celsius en retroceso.
Derrick con ganas de comer. Se van a aproximar al sitio de B. El teleporte está cantado. Fakean un poco el teleporte y nos fuimos. Yaujimo le dice el despierte. Viene a Seken y cuidado, Superman. Se vuelve el guardián. Evita el movimiento rápido. El plantado en B que puede ser detenido. La naturaleza está prevaleciendo. Las cosas están saliendo muy bien por ahora para Evil Geniuses, a pesar de que estaban dudando un poco de cómo manejar la defensa. Si rotar, si no rotar, si ir por las espaldas, si quedarse en baños. Y cómo lo hizo Superman, sobre todo. Terminó funcionando perfecto. Y ahora tiene ventaja numérica. Un paliza que viene por el lado de Tens. Conecta con dos jugadores en la zona de CT. Consigue uno, pero sabía que había otro a la izquierda. Celsius concreta en contra de Superman. Es un 2 en contra de 2. Viene por las espaldas. El reposicionamiento es clave. No tiene Molly, no tiene mucho para jugar el postplan de manera atrasada. Se la va a jugar Sassy con el contacto. El 1 en contra de 1. No conecta tampoco en contra de Nature. Intentando defusar la Spike, pero por ahora no se la compran. No van a ceder, no van a piquear. Están los dos muy tocados, así que jugar con el tiempo sería lo perfecto para ellos. ¿Qué? ¡Sassy! A uno de vida. Va a poner otro para Sentinels. El cámara, Sassy. El cámara no, incluso ni siquiera se imaginó que esto podría llegar a suceder. Y lo entiendo completamente. Quiero ver la maldita repetición y quiero ver cómo Sassy logró esta baja épica. Después de que lo dijiste, era una ronda muy bien manejada por parte de Evil Geniuses. Ganó mucho tiempo Tyson y bueno, a base de spray, Sassy dice, estaré lastimadito, estaré enfermito y todo, pero puedo meter este tipo de balas. Potter 2 se lo puede creer, sentía la ronda en el bolsillo y estoy seguro que los genios malvados también. Posa Vípera desplegada rápidamente en larga de B para detener un Sentinels que se queda un poquito atónito. Después de lo que pasó en la ronda pasada, qué locura lo que hizo Sassy. Sí, recuperarse de eso... es muy complicado. Yo no me recupero, ya están iniciando la ronda. De hecho, llevamos bastantes segundos dentro de la ronda. Pusheando John QT, esperando el timing para ver cuándo disparar, cuándo responder. Tiene uno por las espaldas, pero también empieza a asegurarse el pick con tres jugadores de Sentinels. Era la mayoría y llegan los refuerzos justo a tiempo. Y no hay nada que hacer. Es un 3 en contra de 5. Terminan cayendo los dos jugadores sin ninguna eliminación en contra. Qué doloroso, ¿eh? Qué doloroso, Yaujibo. Por baños diciendo, estos se van a meter por acá, ¿eh? Lo tengo claro. Voy a intentar sorprender por atrás, me llevo a dos. Voy a forzar el milagro. ¿No vieron la presencia de la Rey? Esa es la mejor noticia posible. Bueno, les llueve sobre mojado. Superman queda eliminado. Dice, ¿sabes qué? No te compliques la vida, viejo. Vámonos al sitio de B. Acabo de terminar con la Viper. Sitio regalado. Evil Geniuses, que ya se cansó de caminar, y dice, ¿sabes qué? Nos quedamos a guardar. Este es un 6-2 de manual hecho para Sentinels. Sí, y otra ronda de guardado para Evil Geniuses. Son tres ya que llevamos en el mapa de Bind. Y... no, así como grita. Les encanta gritar. Nature tenía la definitiva, pero una vez más, no están para hacer esa retoma, ese pusheo agresivo. Junkyuti, además, es... como que reacciona muy rápido, ¿no? No sé muy bien cómo hayan sido las comps, pero estaba Junkyuti solo y una vez que levanta la cortina tóxica de Evil Geniuses es como... quizás ve algo, quizás dice... van a adelantar aquí, no sé. Pero Junkyuti demasiado inteligente y termina llamando a sus compañeros, termina llamando a Celsius, a Tens, si no me equivoco, y cerrando las cosas para Evil Geniuses, que de ahí en adelante no pudo hacer nada. Sí, Superman tenía la definitiva en la zona de larga, pero una vez que escucha Seken que se baja la fosa de Hyperia y encima lo ve a Superman en la zona de CT, dices, ok, está rotando. O sea, ya están apostando al sitio de A. Es eso, así que tomamos el TP. Buena reacción nuevamente. Están jugando muy bien, Sentinels, ahora sí. Y perder esa ronda, sobre todo el 1 en contra de 2 en contra de esa, ¿sí? De Evil Geniuses fue muy doloroso. Sí, es normal que te vayan dejando fuera. Encima vienes de una remontada 9-3 del mapa pasado. El peso emocional de decir, estábamos tan cerca, ¿qué nos pasó? Íbamos tan bien. Y de repente, recordar que estás jugando contra el campeón de la Masters Madrid, que sí tuvo un traspié en contra de Leviatán, pero fue una partida de picarda, que si no la han visto, los invitamos a que la vayan a ver, para que sonrían, para que digan, mira qué bonito, qué buena forma de jugar. Sí. También recordándoles que mañana es día épico, mañana es día hermoso, mañana es día de decirle al jefe, me siento enfermo, me duele la garganta un poquito y bueno, no puedo ir a trabajar. Porque los Sentinels, porque Leviatán y Crew van a estar jugando el día de mañana, así que va a ser duelos epicardos. Crew juega en contra de la escuadra de Loud. Y Leviatán en contra de G2. Así que hay que...
ver qué sucede mañana porque es el último día de la super semana. Sí. Y para culminar, la cereza del pastel, Tuki, Leviatán y Cru juegan el día de mañana. Y bueno, hay que ver cómo se resume este partido. Era una pausa táctica de Evil Geniuses. Sí, de Geniuses. De Potter. Y no es la mejor economía para jugar esta ronda, pero nuevamente el dominio de baño sumamente fuerte. Oh. Derek pone una en contra de Tenz. Tira fue al pecho, el ataque vital de Celsius. Buena reacción, buena respuesta, muy rápida, muy buen reajuste. Es un 4 en contra de 4. Yaugemo buscando el push agresivo y también llama a su compañero, llama a Apod. Y la logia que venía desde larga también para intentar habilitar a su duelista. No conecta, pero aún así Yaugemo aprovecha el timing y consigue el 3 en contra de 4. Y otra vez, ya estamos empezando a ver ese Yaugemo agresivo, ese Yaugemo cazador. Ay, el detalle es que este no me lo esperan, ¿eh? Este lo intuyen, pero no lo tienen claro. Escucharon pasos y dicen, ¿y si se fueron? Yo creo que están de este lado. Nos van a llegar por la zona de baños. 3 en contra de 4. Les prevalecen, se protegen. Viene la definitiva. Complican encima la entrada por la zona de spawn. ¿Cuál es el problema? Que todos vienen lurkeando de una u otra manera. Plantado por parte, es así. Las lechugas no les van a dar tanta información, al menos hasta ahora, que el spike ha sido plantado y la retoma. Es un 4 contra 3. Caminos, termina stuneando a Sassy, pero no sé si tienen la data asegurada. Ahí está la Molly, llega en respuesta a Lugia, intentando conectar en contra de Superman. No conecta, queda muy vulnerable. Se hace chiquito también John Cutie para intentar habilitarlo. Se queda en el pixel, se queda en la esquina. No ve a nadie, pero falla todo John Cutie. Buen reajuste para concretar en contra de Superman. Nature es un 2 en contra de 2. Termina cayendo de todas formas. 1 en contra de 2. Y Apox se está asfixiando. Sassy va a poner la ronda con dos bajas que definen el séptimo punto para Sassy. Sassy. Qué apoyo hay para el brasileño el día de hoy. Un Sentinels que a base de shift en esta ocasión entró tranquilo. Joe Jimos estaba llevando una buena cantidad de eliminaciones en una ronda difícil en lo económico. Prevaleció bien alrededor de las micros, lo habilitaron excelente y le soltaron un poquito la correa una vez más, pero esa definitiva complicó toda la historia. Estuvo muy bien colocada. Aun cuando todos venían por atrás y el simple hecho de tenerte que meter al terreno de la Viper y comenzar a perder tiempo y comenzar a tener la presión de saber que vas a estar a uno de vida para un duelo es un montón. 5 en contra de 5, Seken con la tumba divas. Puede tocar la puerta o simplemente mandar una orden de desalojo con esa definitiva y sacarlos a todos. Sí, hacer ganar mucho espacio, ganar mucho tiempo. Nature jugándose el choque solo en esa zona de larga, pero consigue la información. Además, Tenz está solo con la Spike en larga también. Así que cuidado ahí. Hay que retirarnos un poquito, caer. No, no queremos eso para nada. Se van a reunir en la zona de Juca. Y bueno, ya quedamos esperando a ver si le adelanta a alguien. Una ronda bastante lenta por el lado de Sentinels, viendo cuál es el lado débil, si es que Evil Geniuses quiere intentar algo, si es que quiere cambiar un poco el ritmo, si es que quiere hacer un triple push, sobre todo en esa zona de corta. John QT empieza a calear algo y nos reunimos nuevamente para el sitio de Assassin. Se te va a acercar uno. Derek, también atreviéndose un poco más, está mirando para el otro lado. Se viene la entrada de Sentinels. Ay, 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 con la flash lo agarró con el poco en la mano. La entrada agresiva por parte de Joe Jimo. Responde de buena forma. Uy, desde atrás prevalece, pero Tyson le pone el tiro más adecuado. Comienza a leer a Pollito Frito. Y hoy, claro que sí, se llevan su vida. Así prevalece. Se lleva la vida del controlador. A Potiana, 40 de vida. Desde atrás por la lámpara. Cae en el suelo. 3 en contra de 1. Así 97 de vida. Y en la retoma viene la hippie Nature, que tiene que hacerse un clutch legendario. Le queda solo una luz guía y la Spike está plantada. Ay, Nature, 1 en contra de 3 y un clutch muy difícil, ¿no?, a guardar en esta ocasión. Así que Sentinels también está preparado para eso, ¿no? No tan confiado, encuentra el contacto. Nature pone el 1 en contra de 2, uno en la caja verde y otro también en esa zona de lamps. La luz guía conectaba en contra de Nature, quedaba flasheado a sí mismo. Viene por las espaldas Sassy para terminar la ronda. Sentinels, octavo punto. Y no parece que... No hay avistamientos de Evil Geniuses por ahora. No hay una Evil Geniuses que se esté avistando. No, no, no está apareciendo en esa defensa. No nos está logrando defender bien. Y el detalle quizá aquí va alrededor de cómo maneja, ¿no?, por supuesto, estas defensas. Cómo buscan ese contacto uno a uno. Y Sentinels normalmente ya cuando planta está con superioridad numérica. No sé si la idea de un retake en completo, de vender el site y trabajar en conjunto pueda funcionar. Es una ronda de compra un poquito mejor, así que pueden hacerlo trabajar. Quizás falta info, ¿eh? Quizás falta saber maniobrar la utilidad con la información para empezar a cerrar mapa. Me está faltando eso, pero por ahora Sentinels intentando ir directo al sitio de B.
Y vamos a hacer el plante. Lo vamos a intentar en ese sector de B. ¿Se viene la defensa o no? ¿Se vienen a tomar el TP o no? Por ahora no lo define Evil Geniuses. Igual de todas formas, mira, John QT está esperando ese TP, está esperando esa respuesta de Evil Geniuses. Se viene la entrada, van a ceder, regalar todo el sitio. Una vez más, Superman en esta posición, ¿eh? Lo dices, sí, es peligrosísimo. Lo hizo bien en rondas pasadas. Y Yojemo ya está para apoyarlo. Dos minas peligrosísimas, pero les van a denegar la visual. Prende la definitiva. ¡Escóndanse todos! ¡Es el Bakyarki! A ver cómo lo encuentro. Sé que lo eliminan. Nature corresponde. Prevalece dentro del codo. El plantado arranca por parte del canadiense. Superman sigue siendo una opción. Y puede ser peligroso porque para mí que no lo esperan. Viene la paliza. Tyson buscando data. Tyson buscando una presa. El tiburón ataca y se lleva uno y detecta dos. Lo tienen claro. Nature en el trailer. Pero Botillon es su guardián, es su ángel. Lo prevalece, 4-3. Prevalece igualmente John QT. Se lleva arriba del contrario, queda completamente solo. Busca el primero, el Barroquí recarga a la derecha. La hippie está nada de piquearlo. Escucha los pasos, ¡qué bien posicionado! ¡Qué genio es John QT! ¡Qué cabeza tiene este IGL, por el amor de Dios! Pone todo, lo entiende, lo maneja y lo concreta en el Red Bull Clutch. ¡Qué clutch! Qué ronda por parte de John QT. Encima Apple lo había hecho excelente, pero John QT manejó la ronda bastante bien, aprovechando un Evil Geniuses que sí, no está apareciendo por nada del mundo. Oh, qué frustrante, ¿no? Estaban los dos mirando a un lado completamente equivocado. John QT, el reposicionamiento es tan importante. Y va a poner otra ronda para Sentinels. Esta vez siguen teniendo economía Evil Geniuses, pero es la última antes del cambio de lados. Y Celsius, Tens, también con la Operator, empiezan a responder dejando un Evil Geniuses muy cojo. Derek, por ahora, tiene la definitiva. Puede llegar a hacer algo en la retoma, pero ya terminan cayendo dos de sus compañeros. Y ahora manejar, resolver la ronda es bastante complicado. Volver a dar la vuelta es muy complicado. Buscando el push agresivo en la zona de corta, pero ahí se le está colando Sassy. Sí. Sassy dice, ah, no ve a nadie. Uy, Sassy dice, me encontró un lindo gatito. Superman ha caído. Sassy, con el forja camino, se entera de la presencia del único elemento en el sitio de ahí para mí que lo quieren comer. Ay, oh, se va corriendo. Sabe la posición tan difícil en la que se encuentra. La rotación se puede dar por parte de Derek, que no lo tiene claro. Prevalece, tiene definitiva. Qué buen tiro quirúrgico para llevarse al marroquí. 3-2, el carnalito. Échame la mano. Hay varios enemigos en la zona. Celsius ha nada de entrar. La paliza activa, hay que recordarlo. Y Derek puede protegerse a raíz de esto. ¡Qué tiro sobre Seken! Barriendo Derek completamente a los sentinelas. Viene con la definitiva, 40 segundos. Hay que correr. Dos en contra de dos. Paliza no conecta. No conectó en contra de Celsius. Creo que termina cayendo esa definitiva antes. Termina rompiéndola el jugador y es sumamente clave. Tiene la spike en la mochila. Pueden llegar a rotar por el TP, pero lo estoy dudando ahora mismo porque no tienen dominio por el otro sector. Parece que sí. Termina tomando el TP, rotando al sitio de allá. Y también viene la defensa, los dos de la manito. Y Sassy haciendo un poco de espacio, limpiando todo ese primer sector para poder retroceder a esa zona de corta. No tiene moles, tiene una luz guía. Pueden recuperar un poco de vida también. Uy, tiene el ataque orbital ahora. Sí, que esto es muy bueno para Sentinels. Lo tiene claro, lo tiene claro. Sassy va a ser el primero en piquear. De hecho, se lleva su vida a la derecha. Celsius pone una excelente bala en conjunto a la definitiva. 10-2, doble dígito. Y nos vamos al cambio de lado. Y es un cambio de lado sólido para Sentinels. El ataque empezó a pillar todos los agujeros libres. Todos esos espacios que tenían para aprovecharse un Evil Geniuses, que digo, Sentinels, es muy difícil darse cuenta de los gaps que tiene el equipo enemigo, pero son muy buenos en eso, realmente son muy buenos manteniendo el control de mapa y sabiendo cuándo rotar. Son muy buenos en el lado del ataque, extremadamente buenos. Pero también del lado de Evil Geniuses vemos algunas cosas que causan un poquito de ruido, sobre todo porque jugaste la defensa. Cuando yo pienso en un Evil Geniuses y, por ejemplo, ganando el so van a jugar una trivia, Primera pregunta. John QT from? ¿De dónde John QT? That's correct. Yeah. Who are the only two American players on Sentinels? It's Tens and ¿quiénes son los únicos dos jugadores de norteamericano? Es Celsius and Zeken. Correct. O sea, bueno, de Estados Unidos. Sí, claro. Es que ellos dicen. Person signed to Sentinels born on February 18th, 1996. ¿Quién nació en? Y me perdí la fecha. 19 de febrero, 29 de febrero. No, eso no se puede. A ver. You want a lifeline? He's watching right now. My streamer, Tarek. Yes, correct. Ah. And one last question. Who is Sentinel's sixth man?
¿Quién es el sexto jugador? ¡Curry! ¡Ay, somos muy buenos en el inglés! ¡Por Dios! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Mira, y sigue Alex! Y bueno, ahí está Golden Boy con su hermosa camisita morada, aventándole cositas a la gente, que nos manden uno por acá. Mira. Aquí a la TAM estaría lindísimo, a Ciudad de México. Sí. Estaríamos encantados de recibirlos. Les va a aventar hasta el bote. Está loco Golden Boy. Muy buena dinámica. Qué bonito habla el inglés, Elizabeth. Se le entiende todo. Hay gente que te juro, por más que los quiera entender su inglés, me quedo con cara de ¿what? ¿Qué me dijo? La tuya, por clean, si acaso. Clean, clean, clean. Me gusta la dinámica de la trivia de Sentinels y van bastante bien por ahora. Me gustaban el análisis, man. Yo quería tener la data de qué estaba pensando de Evil Geniuses. Sí, bueno, creo que en términos generales Evil Geniuses está teniendo problemas para fragmentar el tema de la utilidad y sacar la información en la defensa. Entonces, cuando pienso en un Evil Geniuses, por ejemplo, ganándole en contra de Loud, era un Evil Geniuses súper agresivo, jugando de timing, jugando, entendiendo cuáles son los timings de juego de Loud y jugando antes que eso, adelantando, pushando, adelantando siendo agresivo. Ya que se beneficia de eso, pero a día de hoy no lo estamos viendo porque están jugando muy pasivo la defensa y necesitan strongholders para jugar una defensa así, pero no estamos viendo ese strongholdeo. Eran tres jugadores en el sitio de A veces y no podían defender por nada del mundo. Y ahora... nuevamente, uy, parece mentira. Súpame con la sheriff, estaba solo en el sitio de A y termina encontrando muy buena ventaja en el sitio de A también. Viene la rotación de Geniuses. Uy, la gema. ¿Qué pasó? Pues a base de literalmente adelantar los centinelas, uy, se estaba complicando la historia. Celsius podría aprovechar. Oye, oye, qué buena posición, se queda sin balas y Apotión aprovecha el final. 4 en contra de 1. Sassi está solo contra el mundo y Nature dice: vengan a mí, hijos míos, yo los voy a curar. La Spike, que va a ser plantada a continuación, es un 1 contra 4, que si así se hiciera esto, yo me rapo. Yo me rapo, Mitsu. Aparezco el día de mañana. Está en vivo. Está aparezco en vivo. El día de mañana, clip, calvo. Clip, Sassy. Con todo para ganar aquí. Tiene toda la utilidad disponible. Tiene 2 flashes. Suficiente vida para poder jugarla. A ver si mira al lado correcto. Está muy tocado. El primer objetivo, Nature. Nature va a poner una eliminación y sella la ronda de pistolas para Evil Geniuses. 3-10, el marcador es un comienzo por algo. Hay que empezar, compañero. Y esa ronda de pistolas dirigida por Supamen, encontrando esas 2 primeras eliminaciones. Mucho de... Como que funcionaron todos los bloques, ¿no? Como que funcionaron todas las puntas que intentaban juego de Evil Geniuses. Todo bien para ellos. Es una buena noticia para prevalecer y sobre todo ahora en el ataque. ¿Cómo les gusta el ataque? Acá los dos equipos, peligro. ¿Te imaginas ahora que les consigan una remontada 9-3? ¿Una respuesta 9-3? Me gustaría. Narrativamente hablando, sonríe el caster. Hay que ver cómo la maneja Celsius. Ay, queda más detectado que nunca. Le chutan, lo dejan como quesito gruyer, pero aún así prevalece. Se va pasito a pasito. ¡Que no me detecte la aspiradora! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La guerra! ¡La revancha de las máquinas! Se quieren llevar la vida del pobre Celsius, que ya acaba en el suelo. 5-4 y la entrada agresiva. La vida terminaba siendo precoz ante el acechamiento de esa aspiradora. Son 5 en contra de 4. Viene Carnalito plantando la Spike. Derek recuperando ese Carnalito. Sé que pensé que se iba a abrir, pero va a ser un poco más paciente con la Classic. Está literalmente al lado de toda la escuadra de Evil Geniuses, pero por ahora se va a tomar el tiempo. Uy. Carcasa de pinturas para evitar que le pushen y para evitar que le piquen, porque está empujando la Spike. Llega a la mitad del defuse. Llega el 3 en contra de 2 y por las espaldas. Sassy es sumamente clave. Tiene una Sheriff disponible y Derek está muy tocado. Nature va a conseguir limpiar el sitio y ahora se ponen las cosas muy complicadas, difíciles, imposibles para Sassy, que una vez más se encuentra en situación de clutch y que si la gana, que vos se rapaba, pero Derek... No, era la pasada. Derek pone el 2-0 de cambio de lados y otra ronda del ataque que fue sumamente explosiva. Tú me quieres ver calvo, Mitsu, ese es el verdadero detalle. Lo he hecho y no es nada agradable, amigos. Se siente el vientecito, la brisa. Sí, es muy lindo estar calvo, pero a los ojos de la gente es raro, ¿no? Es como que a mis ojos yo me veo en el espejo y digo, no, este no soy yo. Pues es que como Pitbull, ¿no? Pitbull mexicano. A mí me gustaría un día ver a Kevo calvo. Kevo puede pelado. Pasar. Yo, mira, si gana, depende de Sassy. Si alguno de los latinos gana el campeonato mundial, yo me rapo. Así de fácil. Ese es el clip definitivo, man. Ahí está. Ya, ahí lo dejo. Ok, me agrada. Le va apostando por Krug y Leviatán, pero por ahora en el partido de Evil Geniuses sí
Sentinel Second en la compra completa encuentra la primera baja. Superman termina cayendo fuera de la ronda. Intentan hacer el plantado a la Spike, dominar este sitio que por ahora Sentinels no va a hacer una retoma. Va a esperar la rotación de Sassy también. 5-4, Spike plantada. Situación aún peligrosa. Tyson de frente a la peligro de la poción que le puso una con la Stinger, ¿eh? Qué buenos son con la Stinger, con la aguijoneadora. ¿Cómo castigan? 4 en contra de 4, el tiempo transcurre, los centinelas se ponen de acuerdo, Potion llega al 100 de vida y está listo para la acción, listo para un round número 2, a ver cómo la desarrolla, porque vienen en conjunto Joe Jimo, se come algo de daño con tal de poder pegar ese tiro, pero ahí se quedó corto, John Cutie con la mordedura, responde Joe Jimo, a la izquierda, cae en el suelo, Ceci prevalece, Derek solo en contra de Seken, 2-1, cómo la maneja, 1-1, 8 de vida, le dio el derechazo, 3 balas, Statue. Una vez más salva la ronda y le da la bonus a la escuadra de los que. Y empezamos. Se está haciendo real, compañero. Se repite la historia del mapa de Lotus. Es una ronda de bonus al cambio de lados para el equipo que venía muy por debajo. Muy por debajo. 2-10 y llevamos medio camino. Es un 5-10. Es el 50%. Falta el otro 50%. Falta el otro pasito que se concrete un clutch clave por el lado de Nature. Que sé que lo tenía, ¿no? Me estaba dando miedo. Sé que con ese clic derecho no tenía armamento. No, creo que no tenía balas. Pero clave, es una compra completa en contra de una ronda económica de Sentinels. Stance solamente tiene una malla y el resto con pistolas y una luz guía restante. Es como... estás pobre, amigo. Oh, no puede ser. Haciendo el jump pick. Qué irrespetuoso, ¿no? Hace un jump pick. O sea, la osadía de esta, sí, hacer un jump pick, man. Sí, va a hacer un jump pick. No, encima ya venía a hacer un jump pick, creo, ¿no? Entonces era como el segundo o tercer jump pick, ¿sí? Como que ya dijeron, bueno, este man va a volver a brincar, ¿no? Ya le encantó esto de estar saltando, ya así está. Que hay que ponerle una, hay que mostrarle modales. Haz así. Sí. Que por ahora, con toda la ronda calmada, tensa, con un Seken que no está FK, amigos, está preparando las carcasas de pintura en caso de una entrada agresiva, intentando detener y haciendo lo que EG no hizo en la defensa, intentar parar estos ataques agresivos en conjunto y con una lectura clave aprovechando ese default. Se viene la entrada, pero Tyson, uy, le quemaron las patitas, no se han comprometido, EG dice, bueno, ok. Y se van, o sea, ¿qué pasó aquí? Tienen wildhacks directamente, o sea, no, tienen wildhacks. No puede ser que hayan rotado así rápido. Tuvieron un contacto, tiraron la mole y entendieron perfectamente que ya venía el ataque en el sitio de A. Viene la rotación y la Marshall intentando agarrar un pick agresivo para tener esa primera eliminación. Por ahora no se da, plantando la Spike Nature. Pone el 5 contra el 3, Celsius intenta conectar contra el carnalito. La mordedura deja muy complicado Seken y Apod va a poner una ronda impecable para el Genesis. Me gusta que Sentinels esté entendiendo, ¿no? Siempre la condición de victoria de los genios malvados alrededor del carnalito, del gecko, de esas entradas muy explosivas. Y bueno, le vieron prácticamente todo, ¿no? ¡Ah, caray! Bueno, en la hit cam. En la hit cam. Bautizada por Mitsu. Lo veíamos por ahí que le daba justo en la cabecita. Pero a lo que voy es esto, ¿no? Rotación súper rápida, queriendo prever, ¿no? Intentar responder primero con un armamento difícil y segundo intentando detener, sí, esta composición tan agresiva que en pocos segundos te puede romper absolutamente todo. Una vez más, compra completa. Los Sentinelas con la tumba diva Seken buscando una agresiva en conjunto a Tyson, pero se quedaron más secados que nada. Sí, se quedaron muy flasheados. Tuvieron que retroceder bien el Pumbo también. Sí parece una aspiradora. Cada vez estoy más convencida de eso. Sé que tiene la tumba de Ivas. Viene una entrada a Celsius. Tiene un ataque vital en contra. Utiliza la Molly para intentar encerrar a los rivales, a los contrarios, para que no le pusieran también ese smoke y preocuparse solamente de la zona de backside. Okay. Viene por las espaldas rotando Sassy. Tienen que hacerle un poco de tiempo para la retoma. La luz guía también conecta uno al lado del otro. Están toqueándose entre ellos. Quedan los dos estuneados. Mentira, solamente uno por ahora puede llegar a defender y Celsius consigue la eliminación defendiendo a su compañero, pero no muy tarde. Llega Superman a la entrada. Llegan los refuerzos por el lado de Bill Jones para poner el 4 en contra de 4. Sassy, ¿qué puede hacer? Gana el choque y es crucial para la retoma. No, claro que no lo espera. Potion está escondido hasta la cocina. Nature se lleva baja. 2 en contra de 2, queda completamente detenido. Escucho borroso. John Cutie con una doble eliminación. 2 en contra de 1. La tiene que proteger a Potion. ¿Cómo lo maneja? La desactivación que llega a la mitad está completamente claro. Cree que lo van a comer. Tyson llegó a la mitad. La desactivación que se detiene. ¡Ay, aprovecha de buena manera! ¡No lo puedo creer! ¡Pero la Mowgli! ¡Llegó demasiado tarde la Mowgli! ¡Ni siquiera nos enterábamos! Vino con delay esa Mowgli. La mandó por correo y acababa de llegar. Impresionante el timing con el que cae justamente. Sí. Yo no me enteraba por qué no estaban desactivando. Yo la estaba esperando. O sea, dije, vi a Apod ahí y dije, ok, va a utilizar la Mowgli, tiene la incendiaria. Pero dije, la están debusando. O sea, es que ya pasó la Mowgli o cuándo va a llegar o quizás la falló, etcétera.
llegaron a la mitad de la Spike y Apod confió plenamente en ese lineup que le salva la ronda y que le da un clutch excelente. O sea, un 1 en contra de 2. Un punto de respiro para Neville Genius. Es que sigue poniendo ronda tras ronda tras ronda cuando son consecutivas no. Ahora, man. ¿Cuántas llevamos consecutivas? Sentinels. ¿Aló? ¿Knock, knock? ¿Quién es? No, 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 no voy a seguir el chiste, no me sale el remate. Pero Sentinels, que por ahora tiene el doble dígito. Evil Genius es... que ha puesto 5 consecutivas. Sí, vienen del 9 a 3. Entonces, no sé si consecutivas, no, pero no, 2 a 10. Ah, 2 a 10, sí, cierto. Uy, sí, es cierto. Peor todavía, ¿eh? Sí, no. Está, caray. Aquí, híjole. Está difícil. Carambolas. Carambolas, chicos. Muy difícil, muy difícil. Caracoles con el trabajo de los genios malvados. ¿Qué sí se imagina abajo la chica? No vi. Es como un Superman, no lo alcancé a ver tan bien, pero el humor en Estados Unidos es extraño. No, yo siempre lo he dicho, está buenísimo. Pero bueno, me encanta. ¿Has visto los memes de Vamos allí? Que de repente es como humor de ese hola chicos, es bueno, el partido es el sábado y sale la canción, así como muy cursed. Es buenísimo. Nos reímos con eso. Es o sea, muy bueno. Ya... Pero ese es humor de calidad, ese es champán, humor champán. Pero no sé si para el resto del mundo lo es. Humor champán. No le saben a lo que es bueno, así de fácil. Ahora están con el... ¿Cuál es la letra que está en la entre la...? Ay, no le entiendo ese meme. Te juro que no creo le entiendo. Creo que la gracia es no entenderlo, no sé. En la ignorancia está la gracia, dice. Bueno, me gusta. Quiero creer que sí. Es así, espoteado. Lo querían limpiar. La aspiradora se quedó con las ganas. 5-5, Superman. Uy, con un peligroso... combate, un peligroso contacto, pero Tyson se comienza un poquito a desesperar. Con ganas se lleva uno, dispara y mira, el tiro era correctísimo porque Jojimo estaba justo donde lo estaba colocando, el intercambio iba a ser detenido. Derek, buena operator, nada de piquear. Qué timing, no lo puedo creer. Oh, la izquierda piquea, pero Tyson se lleva su vida. Es la tercera eliminación y quiere la cuarta. El canadiense que usa el cerebro para tirar primero el vértigo antes de piquear. 5-2, que el ace. A ver qué pasa, a ver si se da, quedan dos bajas, queda Derek y Apod intentando hacer la entrada, viene la incendiaria, viene la Molly por el lado de Apod, limpiando el sitio de B, no pueden llegar a salir frente a la Spike, Sassy queda en el sitio, en la zona de larga y va a acabar con el carralito, va a calear su posición, sí, termina siendo caleado y ahora tienen que estar preocupados de eso, Derek busca la eliminación, pero viene paliza también por el lado de Tens, quieren asegurar este punto, saben la importancia, Seken, por fin ponen un punto luego de toda la racha positiva de Evil Genius Sentinels. Con el 11º punto nos empezamos a acercar. Evil Genius estará preocupado. No sé qué tanto. Pausita de Potter. Aquí debería de caer la pausa de Potter para romper todo de a una. No pensarla, porque es un 11-7. Lo siguiente se va a complicar. Y yo sé que la coach de los genios malvados va a tirar la pausa para intentar darle lo que necesitan los genios malvados. Potter. Mentira. Potter. Jiji, era bromis. Jiji, me la creí. Ni modo, ¿la va a jugar así full? No sé si le quedan. Creo que le quedaba una, ¿no? Uf, no tengo idea. No sé, bro. Pero es que sí, porque les fue muy bien en el ataque, no gastaron ninguna pausa. Quiero creer que sí, amor de dura. ¿Cómo a qué? Nada de buscarla, nada de conectar, deja fuera. Y cuidado, porque John QT con la definitiva podría fortalecer cualquiera de los espacios, carcasas de pintura. Se hace chiquito, se hace plaquito con tal de que no le pegue tanto. Y es así, gracias a ese porque Camino se va a enterar de la presencia del duelista. Hay dos más en la zona de larga y cuidado con eso. Sí, ya saben que son dos en esa zona de Juca por la mordedura, por el Forcaminos y ahora están preocupados de ese píxel, pero llega un tercero y es Celsius. Llegan los refuerzos que tienen un ataque vital para poder detener esa entrada o al menos incomodar al momento en que tiquen esa spike. Va a ser muy complicado, va a ser un caos literalmente, pero se la van a jugar con 50 segundos. Viene la flash y Superman. ¡Ay, Nature! También dos cada uno, solamente queda Celsius. Otra ronda impecable, Bill Genius. Pensé que estaban fuera, ¿eh? Pensé que esa ronda era un momento de, ok, Sentinels va a empezar a atacar. Y ni siquiera vi qué pasó. Sassy se termina popeando por ese cortina tóxica de Juca y Evil Geniuses estaba muy preparado para eso. Sí, me sorprendió demasiado, ¿eh? Porque, aquí se hace una doble épica. Y mira, qué linda ronda. Todo le salió bien a los genios malvados. El problema, y quizá la ronda más complicada la veía, Kaplan se enoja demasiado. Pero lo entiendo, porque la idea de meterse por Juca y la idea de denegar justamente esta entrada con la definitiva y con el trabajo por parte de Sassy a mí me encantaba. Así que no sé qué es lo que esté pasando, Melanie, que la veo con unos ojos fúricos, con unos ojos de furia.
Ahora mismo, John QT, al desplegar la definitiva, cancela los planes de meterse al menos por este lugar. Sí, no, se pueden tepear ahora. Creo que ese era ese el planteamiento, ¿no? Porque tenían dominio de baños, querían hacer presencia larga de C y luego terminar tepeando, pero esa posa de pelea cancela todo, como tú dijiste. Uy. Y ahora intentando hacer un poco de ruido, intentando como ir por ese lado, ese hueco débil que tenían. Hay tanta presencia en larga, entonces Juca debe estar un poco más débil. Y el sitio de A, ahora sobre todo viene la rotación del lado de Tens. Funcionó los disparos. La inversión en esa rotación. Ahora nos dirigimos al sitio de A. ¿Qué tanto se tarda Sentinels para darse cuenta que va a hacer para el sitio de A? Pues lo suficiente para quizá permitirles de entrada. ¿Cómo la maneja AG? Seken está bien posicionado en esta esquina agresiva, en esta esquina que te puede dar una primera eliminación clave. El perrito lo detecta, saben que está por ahí, así que tiene que retroceder. Hace un poco de daño el Pogo, pero no es suficiente. Responde rápidamente para evitar el plantado. Y Celsius acaba con Derek. Queda completamente cegado. Prevalece. 5 en contra de 4. 25 segundos. Hay que plantar la Spike. Y la Spike está en el suelo. La toma Joe Jimo. Comienza igualmente con el plantado. Pero es fake. 20 segundos. Se va para atrás. Nativo responde frente a Celsius. 4 en contra de 4. John QT que está por el otro lado. ¡Ya! Y lo agarraron con el lanzamiento de la habilidad. Se ha caído en el suelo. 12 segundos para plantar. Tesco la primera baja. Cae en el suelo a manos de Botion. Tira la definitiva. Joe Jimo dice: ¡venida por mí! ¡Venida por mí! Pero con la cara destapada. Los dos vienen por spawn. Definitiva encima lanzada. Yo que ustedes me retrocedo. Yo que ustedes pienso en guardar. Gotcha, en manos de John QT. Parece que se la van a jugar. Jorge Caminos viene en camino, chuteando a la distancia. A ver si conecta, a ver si desgasta un poco de puntos de vida. De hecho, lo hace en contra de Apo. 31 solamente le quedan. Y es el único que está como en esa zona, resguardando la zona de Lamps. Fosa de Pérez, sí, no, tú dijiste, era demasiado con lo que tenían que lidiar, se quedan sin utilidad, sin luz guía, y parece que nos vamos para baños a intentar encontrar alguna eliminación, alguien que esté intentando jugarla de manera tardía, quizás un Apod que estaba jugando con los lineups, con las mollies. Uy, pero no, sí, no encuentra nadie. Apod, uno antes de caer, y se queda Sassy con vida, pero es el noveno punto de ella. le quitó la vida el de la Yotch encima por cochino, y 9 a 11, llamen a emergencias, Kaplan. Está buscando una ambulancia porque no se está encontrando el equipo en unas rondas un poco extrañas, en unas rondas donde EG está cuando viene a los timings, viene al ritmo, viene a la idea de no piquear agresivamente cuando no es necesario, jugando alrededor de la utilidad. Muy, muy buen trabajo. Me gusta cómo está manejándose encima. Es algo demasiado positivo. ¿Sí? Que EG se vaya a esta parte final del juego con una pausa táctica todavía por parte de Potter, que siempre lo decimos, son primordiales. Tiene un toque excelente la coach para cambiar el mental, cambiar el planteamiento del equipo y darles demasiada fuerza. Kaplan, esta es su última oportunidad de evitar una remontada que sería más épica que la de la partida pasada. Sí. Y es verdad, de Virginia se sigue teniendo una pausa táctica que dijo, ok, las cosas, o sea, sí, Sentinels puso una ronda, pero dentro de todo se siente bien el ambiente del equipo. Estamos, como en momento, me estamos caleando bien, estamos entendiendo bien las rondas, así que los dejó ser, ¿no? Los dejó que siguieran su rumbo, que siguieran cocinando lo que tenía que cocinar. Y ahora, con una pausa de Kaplan, reajustes necesarios. Son muchas rondas. Y además, no me había dado cuenta, pero Apod pushea en la zona de baños y si bien termina cayendo, pero consigue una eliminación. Entonces son 2 puntos de definitiva, tiene el ataque orbital para este lado del ataque. Y además, las buscadoras de un Nature que va 20-11. Y por el otro lado, Classics. 3 Classics, una Sheriff, la Phantom que va a ser crucial y se la terminan dando a Seken también. Yojimo la tiene difícil y no lo culpo por la idea de las vagas que ha tenido, ¿no? Lo vemos muy abajo. Vaint es un mapa caprichoso. Vaint es un mapa que él es el que tiene que aperturar espacio regularmente y es el primero en caer. Así que su trabajo va a ser más de aperturar, más de abrirse y a partir de ahí sí que lo refragueen. Que se aproveche su presencia, en pocas palabras. Hay que ver cómo se desarrollan. Hay 3 Classics para los Sentinelas. Están en una situación precaria, lo que le sigue en lo económico. Y Derek habla con su vértigo antes de lanzarlo. Todo va a estar bien. Voy a volver por ti. Solamente tienes que llegar a 3. A ver cómo lo juega, porque Seken se queda desde atrás. Humos celestiales desplegados, las carcasas de pintura para corresponder. Lo tiene claro el único portador de una Phantom en esta ronda que puede ser la diferencia, el día y la noche, dentro de la número 21.
Se van todos tomando esa teletransportación luego de que la carcasa de pinturas terminaba denegando la entrada en el sitio de B. Pero ahora lo intenta forzar Supamen con la primera. Saca Tens del camino, Celsius, el último que queda dentro del sitio. Pero llegan los refuerzos rápidamente a ver qué puede hacer Seiken y también Sassy. Pero se terminan cayendo 1-1. Seiken, Celsius, perdón, está a 22 puntos de vida. No puede hacer nada con esa Classic. No conecta el tiro. Sassy y una Phantom la recogida de su compañero. Le ve la punta del arma, uno por las espaldas. Concreta, 3 en contra de 2 y se vuelve jugable la ronda. Pero John QT no tiene armamento por ahora. Hay que hacerle un poco de espacio para que se pueda llegar a jugar esta retoma y poner el punto de mapa para Sentinel. Ya tiene una Vandal. Retrocede Nature, que está a 4 de vida. Tira la mordedura para quitarse un problema de encima y comienza a ganar espacios. Se quita el típico de la caja, la más antigua. Y a la derecha, Junkie Tew, el marroquí, puede ponerle una rápidamente a la Hippie. Pero qué inteligente es Nature. Piquea un poquito más. 10 a 11 en el marcador, es el doble dígito. Se están aproximando a pasos agigantados a esa remontada. ¿Qué está pasando? Era un 2 a 10. Era un 2 a 10. Evil Genius solamente tenía dos rondas. Sentinel 10. Y sí, ahora es un 10 a 11. Bastante camino hemos recorrido desde ese entonces. Varias rondas en el lado del ataque. También estaba pensando cómo se está... ¿Por qué Yaugema está como quizás no teniendo tanto impacto? Pero creo que es importante lo que dices. El planteamiento de este Evil Geniuses es mucho de causar, forzar rotación. Uy, fijarse mucho en los iniciadores. Tens con un operator en la defensa de la fuerza. ¡Me y encanta! Consigue dos bajas también el Pogo. No termina conectando por ahora. Seiken termina defendiendo y el ataque orbital viene en camino para intentar hacer un poco más de espacio en el ataque. Celsius en la zona de backside esperando. Y ahora el ataque está muy cojo. Viene Sassy por las espaldas. Bien, la mordedura lanzada. Celsi lo espera. Le pone una poción. Responde. Ventana Tiur. Qué bonita flash. Qué bonita micro. Qué bonita forma de corregir un 4 en contra de 2. Dejando el 2 para 2. Un minuto de ronda. Viene por Caverna. Avanzando lentamente el brasileño. ¿Va a tener definitiva? No. Natiur no se aproxima a ella. Por lo tanto, va a tener que depender de toda su integridad, de toda su mente, de toda su, al menos, forma de leer al contrario. Sassy ya avanzando por baños. Intentando jugar en dupla junto a su IGL. Y hablando de duplas, Nature y Apotheon se ponen en conjunto y esperan un posible pick. Vienes así, cuenta con dos luces guía y las va a aprovechar. Lanza la primera, deja cegado a Nature, comienza a ganar espacios. El tiempo transcurre, la flash que queda impactada una vez más. John QT que tiene que proteger, se pone de frente. El Diffuse que llega a la mitad, Sassy que prevalece. 47 de vida frente a Apotheon que mete la tercera baja. 11 a 11, pidan un deseo, porque quizá los genios malvados se pueden llevar esta partida. Era un 2 a 10. Y en esta ronda era un 2v4. Era un 2v4. Virginoses estaba en desventaja numérica, más no poder. Y terminaron forzando esa zona de backside. Terminaron popeándose con esa flash. La respuesta es el caleo, ¿no? Nos vamos a popear. 3, 2, 1, listo. De izquierda a derecha. Yo miro acá, yo miro acá. Eso se entendió todo intuitivamente. Se entendió todo instintivamente. Virginoses está haciendo locuras y Sentinels por ahora termina siguiendo esas rondas tan dificultosas, tan difíciles de poder recuperarse de esas. Ahora no van a intentar nada. Sé que tiene la tumba de Iva, Stens tiene el paliza para poder hacer la retoma de recursos importantes. Y de hecho ya están dominando esa zona de larga para poder hacer un poco más de lo mismo. De hecho, empiezan a apostar full para el B. ¿Están apostando al B? Están apostando full al B, lo tienen claro, la paliza. Uy, en camino Derek, que atrapa a Sassy, pero Tyson, ay, estaba para echarle la mano, pero queda cegado. Un poquito de baba en la cara y se la tenía que quitar. Piquea con el jump pick. Se va para atrás, Sassy. Uy, 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 si hace el ruido necesario, no sé si Supamen lo escuchó, pero Sassy, el vendedor más exitoso de la BCT Américas, no la tiene claro todavía. Supamen a la derecha sigue manteniendo la mira. El teleport que detecta y nos muestra la paliza que ya viene en camino. Viene desde baños para obtener información. La spike plantada. Supamen en el primer duelo que gana frente a Celsius. Lanza la mordedura en el 5 para 4. Es otra eliminación, otra ventaja numérica para Evil Geniuses. Yojimo viene por las espaldas y viene corriendo, pero no la escucharon. Un tumba de Dios por el lado de Seiken, si no me equivoco. No conecta con nadie tampoco, intentando hacer una retoma. Viene el Molly también del lado de Gecko Nature. Consigue otra eliminación, está haciéndose fuerte. Evil Genius está destrozando los de abajo. Sassy limpia toda la zona de baño, pero Supamen, Evil Geniuses. Otra ronda más, otro ataque más. Y es el punto de mapa para un Evil Geniuses que viene de un 2 a 10. Y ahora están a nada de cerrar el... No puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer. 2 a 10. Están haciendo lo que quieren en el ataque. Encima,
pero a base de un buen trabajo, ¿no? A base de un buen piqueo en conjunto, a base de un buen trabajo de ronda. Qué difícil, qué infortunio absoluto, ¿no? El hecho de que Yaugeomo pudo haber incluso destruido la ronda antes, ¿no? Lo detectan de puro milagro con las buscadoras en el mejor momento posible y se lo llevan, pero aún así la respuesta por parte de los genios es clara. Miren lo que están haciendo. Un trabajo lento, un trabajo a esperar, a intentar aprovecharse, alimentarse de la desesperación que los centinelas deben de estar sintiendo. Nos están remontando un 10-2. Nos acaban de meter 10 rondas casi seguidas. Es una locura. Nature buscando data, no la encuentra. Dos elementos de los centinelas cerca de Juca. Y Apotion, que desde atrás va a intentar prevalecer la toma del orbe, ya lo aproxima y le da a las buscadoras. Unas buscadoras, semanas de Nature, los nervios. Oh. En línea, Yaugeomo está muy tocado, está siendo asediado, tense. Buena eliminación, llega la mordedura por el lado de Superman para intentar contrarrestar. Le están pushando de a 3 jugadores, 1 en contra de 3. Yo solo contra todos, pero Ten sale victorioso para poner ventaja numérica en contra de Sentinels, que consigue otra eliminación más. Él se queda muy tocado, saca el ataque orbital. Creo que el smoke, no tengo idea, pero ahora es un 2 en contra de 3. Y Sentinels tiene que retomar esto, tiene que expulsar la Spike. Y si no, sería una remontada de aquellas. Están gritando el overtime en el Riot Games Arena. Lo callan tímidamente al chico. Apotion, importantísimo con este pick. Tyson lo sabe y cae en el suelo. ¡Qué bonito! 2-2. Sassy, John QT en contra de Derek y Apotion. En la búsqueda del overtime, en la búsqueda de quebarse, de arrebatarles la selección de los genios malvados. Se aproximan al Spike. Comienza el defuse, pero Derek es quirúrgico. Viene la Mole y está más vendido que nunca. Derek termina el trabajo. 13-11. Los genios malvados le dan una cucharada de su propia medicina a los centinelas y remontan un 10-2. Lo pensamos. Se vio. ¿Será posible? ¿Será sí. En el 2-10 será posible? ¿Te imaginas? Sería lindo para la narrativa. Kevo lo estaba pidiendo. Sería lindo para... Qué locura. O sea, estoy sin palabras ahora mismo. Que se haya dado 2 mapas consecutivos y... En la selección del otro, ¿no? O sea, como que no tengo palabras, sinceramente. Ya ustedes vieron lo que acaba de pasar. Sí. Es eso pasó. Y ahora nos vamos al Decider, que va a ser un mapa de Sunset, si no me equivoco. Sí. Y ahí lo que debe pasar. No tengo idea. Está buenísimo ese Sunset. Qué bueno que la CIR se alargó porque los dos equipos ya están respondiendo, ¿no? O sea, verdad es que hay un stomp por parte de uno y luego stomp por parte del otro, pero creo que ese Sunset va a ser... La lucha de gigantes que queríamos ver para acabar con esta serie, que es la primera del día dentro de esta BCT Américas. Antes de eso, nos vamos con la mesa de análisis, no sin antes tomar una pequeña pausa. Ya volvemos.